Entramos ahora en el botón de contenido. Dentro de contenido vamos a eh, ir al botón de la, arriba a la derecha de filtro y aquí es donde vamos a poder seleccionar aquello que queremos ver. En la parte de la izquierda poner recursos donde podemos seleccionar todos los recursos, pantallas, evaluaciones o preguntas, eh, dependiendo lo que queramos eh, sacar en la pantalla de recursos ¿no? de, dentro del contenido. Eh, después en la parte central tendríamos todos los grupos que podemos seleccionar toda la información que tenemos en todos los grupos que hemos creado o que hay, eh, nos hayamos apuntado a un curso por ejemplo dentro de la plataforma eh, mis pantallas que es donde guardamos eh, aqu aquello que vamos haciendo en la elaboración de pantallas que como veremos más adelante mis evaluaciones en cuanto a preguntas mis preguntas eh, los favoritos si he seleccionado en algún momento eh, le marcado con el corazón ¿no? para meterlo en esta carpeta de favoritos eh, o lo, re, lo más reciente que hayamos utilizado. También tenemos la posibilidad de recurrir a las evaluaciones y preguntas eh, que ya están dentro de la aplicación, que es donde, donde estamos viendo, eh, o los grupos o cursos donde, donde estemos eh, inscritos. Y en la parte de la derecha aparecen modelos <coughs> donde vamos a poder hacer una selección. De, de, de partes del cuerpo o del cuerpo entero, ¿no? o también eh, como vemos eh, aspectos de modelos más detallados, como puede ser el ojo o dentro de microanatomía, pues eh, eh, ciertas ciertas partes mucho más concretas como podemos ver. Y por último al final la biología celular donde podemos eh, podríamos ver o seleccionar ese apartado. Bien, vamos a ver eh, qué sucede por ejemplo cuando damos eh, a, a lo que está seleccionado, <coughs> que es todos los grupos. Vamos a ver contenido. Aquí estaríamos viendo todas las eh, todas eh, las pantallas, todas las plantillas que estén eh, ya realizadas ¿no? y vemos que muchas de ellas, por ejemplo las primeras, pertenecen a uno, a un, a uno de los cursos. ¿no? Por ejemplo, si damos en la primera de la izquierda, arriba, vemos cerramos la barra lateral y vemos que en esta en esta plantilla pues hay una imagen con sus etiquetas y además tenemos un vídeo insertado de eso es porque eh, quien ha hecho este esta pantalla este eh, que pertenece eh, concretamente a un curso pues eh, lo ha elaborado así entonces lo tenemos así de esta manera entonces si seleccionamos las etiquetas Van a aparecer las etiquetas según las haya diseñado eh, en la persona que lo haya eh, insertado en la, en la plataforma, en este caso, en este curso. <coughs> y si queremos ver la, la pantalla, el vídeo, pues damos al play. Y So you can rotate it around, have a good Con look at it. And this female skull is quite pues, different to the male skull. Uh, Let's pick uh, out some of the uh, features son that differentiate There's que ya a están, very slight brow ridge at the front there, Bien, running over the, the eyes, forming a super orbital ridge. <coughs> entonces, dentro de filtros tenemos, eh, podemos decir también, también mis pantallas, por ejemplo si yo tuviera algo guardado pues las tendría aquí, ¿no? estas, estas plantillas estas pantallas que yo he guardado porque quiero volver a ellas o porque las he evitado yo, pues entonces saldrían en este apartado, volvemos a filtro, eh, los favoritos exactamente igual, tendríamos aquí, siempre tenemos que dar a ver contenido, ...aquí tendríamos guardados los favoritos si tuviéramos... ...yo en este caso, pues no tengo ninguno... ...entonces no aparecería nada... ...en el grupo, en los grupos que hayamos metido cualquier... Eh, inf ...información, pues lo tendríamos aquí... ...en, por ejemplo, el grupo de enfermería... ...yo de momento, en este eh, contenido no tengo nada... Eh, el, y, ...o en los cursos que hemos... Eh, ...que hemos accedido, que hemos entrado dentro de la aplicación... ...pues lo tendríamos aquí, por ejemplo, disección... Eh, ...guía del abdomen, ver contenido... Y aquí estaríamos viendo pues, el, las clases que están incluidas dentro de ese curso. Por ejemplo, vemos el de arriba a la izquierda. Pues entonces pasaríamos. Como veis, el formato siempre es el mismo, ¿no? el, es como eh, una imagen fija que puede tener etiquetas o no, y después tenemos un vídeo que ha sido insertado eh, por el, el docente de ese curso. Vale. Volvemos otra vez de nuevo a contenido. Damos a filtro y aquí podríamos en la parte de la derecha, si, imaginaros que yo quiero seleccionar solamente lo que aparezca eh, donde aparezcan eh, cabeza y cuello, entonces doy ver contenido y aquí aparece, claro, es que en la parte de la izquierda vamos a seleccionar todos los recursos que se nos había pasado a pantallas. Y cabeza y cuello, y daríamos mostrar, mostrar todos los modelos. ¿no? En este caso no nos selecciona, no nos selecciona, eh, no nos selecciona el, lo que queremos ver por el modelo. ¿no? Entonces tendríamos que dar a todos los grupos, todos los recursos, eh, cuer, eh, cabeza y cuello, perdón. Y aquí estaríamos viendo todo. Eh, claro, como veis, si se si se marca cualquier otra cosa pues vemos que como si no, no hubiera nada pero sí que hay ¿no? tenemos que ir siempre fijaros en todas las partes recursos grupos eh, si queremos ver todo lo que hay acordaros que es todos los recursos en la parte de la izquierda en la parte central todos los grupos y en la parte de la derecha ya vamos marcando el apartado que queramos que queramos ver Porque con esto hemos visto lo que estaría en esta parte de la biblioteca que es el contenido.